Con Danny Chow, experto en política internacional, vamos a hablar específicamente de nuestro vecino Haití. Él ha estudiado bastante durante los últimos años la problemática haitiana, de hecho ha estado en ese país, y vamos a recoger sus impresiones, lo que ha aprendido que quizás pueda ayudarnos a nosotros a lidiar con un tema tan eternamente conflictivo como lo son las relaciones dominico-haitianas. Bueno, lo primero que tengo que aclarar a la gente es que si mi cuerpo se ve tan diminuto frente al tuyo, al lado tuyo, es que, señores, Danny Chow tiene más de 6'7", fue jugador de básquetbol, boxeador, y de última se dedicó al derecho, la diplomacia, la política y el estudio de lenguas. Hablas 5 idiomas. ¿Cuáles idiomas hablas? Bueno, inglés es mi idioma nativo. Aprendí el español aquí, entre aquí y Cuba. Después me dediqué al creol de Haití. Viví en Brasil y aprendí el portugués. Y hablo un lenguaje africano que se llama caboverdiano, de las islas caribeñas en el oeste de África. Excelente. Se despierta República Dominicana con la sorpresa de que Claude Joseph fue destituido, que es algo que amerita un análisis un poco más profundo. Pero, ¿te tomó a ti de sorpresa la destitución del canciller? Realmente no. Ariel Henry, Claude Joseph, ya tienen varios meses después del asesinato de Jovenel Moïse disputando el poder. Ambos se consideraban, se nombraban como primer ministro en un momento. Ambas representan facciones de las grandes élites de Haití. O sea, en términos concretos, no creo que esa destitución realmente cambie algo. No es como que el pueblo se identifica tanto con esos gran politiqueros. Pero dices que ambos representan facciones. Pienso que es un tema lo suficientemente importante como para no pasarlo por arribita. ¿Qué facción representa Claude Joseph y qué facción representa Ariel Henry? Sí, y también Jovenel Moïse, el difunto, también representaba otra facción. Bueno, los tres han sido el PHTK, el partido que está en el poder. ¿Qué es el de Martelly? Michel Martelly. Hillary Clinton y el Departamento de Estado llegó a Haití en otro momento de crisis para decir que Michel Martelly era su hombre y está en el poder. Entonces yo veo la trayectoria de esos otros dos algo parecido. Realmente en Haití no pasa nada desapercibido sin la autorización, sin el control de la embajada norteamericana, los servicios de inteligencia norteamericana. Por eso, según mi análisis, Haití sigue siendo una neocolonia. Claude Joseph, Ariel Henry, no he escuchado nada de ellos realmente que sale de la línea de Jovenel Moïse. Todavía no hay fecha para una elección. La participación de los sectores populares se ha quedado afuera hasta ahora. Después del asesinato, había una gran represión de los movimientos sociales en Haití. Entonces, realmente critico a los tres. Pero Estados Unidos recientemente dijo que la comunidad internacional no se iba a hacer cargo de la seguridad en Haití, en lo que parece ser una postura totalmente equidistante a la problemática haitiana. Pero en lo poco que me has dicho, se refleja una presencia norteamericana y un interés en Haití por parte de Estados Unidos. ¿En verdad Haití es importante en el esquema de los intereses geopolíticos de Norteamérica? Sí, Anauris, yo creo que hay un gran mito que Haití es tan pobre, pobre Haití. Eso para mí son estereotipos, son estigmas. Haití tiene grandes recursos. La contradicción central es que el pueblo es pobre, pero el país es empobrecido, ha sido explotado. Entonces, cuando los norteamericanos tratan de decir que sus intenciones son humanitarias, de derechos humanos, es una retórica para justificar la dominación geopolítica y económica de Haití. Entonces, la mayoría de esos políticos van por esa línea. Y los sectores populares como Jean-Bertrand Aristide en el 91, después en el 2001, un candidato realmente popular al estilo de un Bernie Sanders o un Juan Bosch o un Lula,
y dos veces le dieron golpe de estado, dos veces lo secuestraron. Entonces el pueblo haitiano, su reclamo es, deja que nosotros decida, sin injerencia, sin intervención extranjera en nuestros asuntos internos. Pero yo quiero, esta pregunta que te voy a hacer, yo espero que la gente no la malinterprete, porque ciertamente, en particular, yo abogo por la autonomía de las naciones, porque simplemente nunca va a existir, digamos, una sinergia entre los intereses de organismos supranacionales y los intereses de una nación en términos endógenos. De la única manera que una nación puede garantizar eso es siendo, como tú dices, digamos, autodeterminada, hasta cierto punto yo no diría autosuficiente, sino más bien autogerenciada, porque en un mundo global, esto de la ser autosuficiente, eso es un mito. Porque tú como nación dependes de lo que te aportan otras naciones diplomáticamente, a nivel de comercio, etc. Pero hay un punto. Haití, históricamente, visto desde fuera, cualquier persona que examine eso de manera, digamos, en la distancia, se verá tentado a llegar a la conclusión de que Haití no cuenta con los elementos internos a nivel político ni intelectual para propiciar esa autodeterminación y esa autogestión. Y yo creo que el pueblo, es un mito esta apreciación mía. ¿Tú crees que Haití cuenta con eso para tener en sus manos su propio destino? Yo creo que es un mito, y es el mito que más se repite en la gran prensa norteamericana y también aquí a nivel nacional dominicano. Cuando hablamos de la comunidad internacional, suena como algo tan neutral, con intenciones tan bondadosas. Y ahí es que yo desconfío y tengo todas las pruebas y evidencia. O sea, los gringos, el imperio, ellos atacan y invaden y sancionan y bloquean cuando no pueden controlar un país. Lo hicieron a Haití en los años 90 y Haití fue el primer país en el 1804 cuando castigaron a Haití por su revolución y lo castigaron. Entonces, cuando hablamos de comunidad internacional, no estamos hablando de los países de Sudamérica, de África, de Asia, del Medio Oriente. Sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de los grandes bullies, los poderes abusivos, explotadores. Eran poderes coloniales, ya son poderes neocoloniales. Los Estados Unidos es el número uno. Y sus pequeños aliados como la Inglaterra, Francia, la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, ellos buscan en Haití, le llaman eso el core group, el grupo del centro. Ellos buscan seguir dominando y escogiendo quiénes son los politiqueros de ellos. Y eso es lo que nosotros criticamos en los movimientos sociales de los Estados Unidos. Pero hablaste de que Haití es un país rico. En República Dominicana se está diciendo actualmente que en Haití se descubrieron grandes yacimientos de oro. Tú que has estado en Haití, ¿qué has escuchado de eso? Bueno, ¿hay oro en Haití? No puedo confirmar cuánto oro hay, pero claro, es un gran sector agropecuario. Se ha dedicado mucho a cultivar eso de CBD para dormir por la noche, el café, el potencial con el turismo es gigantesco. Un país bello, con grandes montañas, el mar. Entonces, lo que pasa es que tantos siglos de explotación, claro, la tierra haitiana y esa isla completa ha sentido esa pela de siglos de colonialismo. Entonces, planteamos también los movimientos populares de Haití, el asunto de reparations en inglés, restitución, por todo lo que ha sido robado de Haití. Por toda la deforestación, cuando las ocupaciones e invasiones norteamericanas, los bancos, el gran capital que se ha aprovechado del pueblo haitiano, tiene una deuda histórica con el pueblo de Haití. ¿Qué debería temer República Dominicana como nación? No en términos militares, no. Imaginemos que en 20, 25 años Haití logra, digamos, afianzar un proceso en sectores como el turismo, en sectores, si cabe, lo desconozco, pero suponiendo que tenga algo que agroexportar. O sea, ¿cuáles son esos elementos en los que Haití es rico? Que si logra emprender la marcha, República Dominicana se la vería feo compitiendo con Haití. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay grandes zonas francas allá. Pero ¿zonas francas? Zonas francas. Hay muchas, okay, zonas francas. Frente al aeropuerto nacional de Haití, Toussaint Louverture. Pero ahí se paga
$4 o $5 por el Boucher día. Es una familia poderosa de Haití. Y los bulos, sí, ellos sí, son sí, los grandes dueños. Y eso es lo que duele. Porque cuando tú vas a las montañas de Haití, al famoso Pétionville, que es como el arroyo hondo de ellos, limusinas, guardaespaldas, grandes riquezas, los tutumpotes, como decía Juan Bosch, ¿no? Pero cuando tú vas abajo, hay un nivel de pobreza, un nivel de miseria, Jesús Santísimo, que no es fácil. Y ese pueblo lo que quiere, hay un dicho, Jean-Bertrand Aristide planteaba, de la, de la miseria extrema a la, a la pobreza con dignidad. O sea, es una exigencia, es una demanda, una reforma sencilla. Y ni eso lo han permitido los poderes internacionales. Pero vamos por parte, porque tú hablaste de, hablaste de las potencias, hablaste de la comunidad internacional y en tu discurso estableciste una responsabilidad de la desgracia haitiana de cara a esta comunidad internacional. Pero háblame de la plutocracia haitiana, porque en ese mismo relato que has hecho, me has dibujado una plutocracia, unos ricos, una oligarquía indiferente. Y yo te pregunto a ti, ¿pero por qué echarle la cuava siempre a los de fuera? Porque un país, el éxito, el desarrollo del mismo, tiene que ver mucho con la concepción, la cosmovisión de sus empresarios. Y lo que tú me has dibujado, que de hecho es lo que yo creo, es una oligarquía totalmente ajena a la desgracia haitiana, una oligarquía con una visión de las cosas que va fuera de Haití. Es una plutocracia, es una oligarquía antinacionalista. ¿Tú no crees que ellos también tienen la culpa? 100%, 100%. El enemigo principal del pueblo haitiano son ellos mismos, los medios. Pero tenías que decirme eso de inicio. Tenías que decirme eso de entrada. No, yo arranco de ahí mismo. Eso se debe de quedar claro. Ellos son lacayos, ellos son títeres. Ellos tienen sus visas para ir a Miami, sus mansiones en Miami, en Nueva York. Tiene el color suyo, no sé, no tiene el color. ¿Cómo así color suyo? Yo no entiendo, ¿a qué tú te refieres? Ellos son trigueñitos, ellos son jabao, claritos. Eso es jabao, jabao. Jabao, entonces la palabra en la República Dominicana. Te digo eso porque el pueblo haitiano es un pueblo afrodescendiente. Los pocos ricos que hay son de piel clara. Ahí se marca entonces la segregación de raza y la segregación de clase. Cuando tú vas a Puerto Príncipe, tú lo sientes, es un choque. Uh-huh. Cuando tú vas para arriba, a esas montañas de Pétionville, yo fui maestro ahí, yo conozco bien. Como yo era norteamericano y hablaba inglés, ¿verdad? Me invitaban a muchas reuniones y yo quería ver con mis propios ojos los palacios, los castillos. Y cómo en un país con tanta necesidad puede ver esa plutocracia, como tú mencionabas. Esa era la pregunta ahora, para mí, más delicada y sensible. Tú estuviste en Haití, ¿verdad? Claro, estuve en 3 veces. Contacto con el pueblo haitiano. Los sectores populares. Te pregunto ahora, oye bien esta pregunta, y tienes que responderme honestamente. ¿Odia el haitiano pobre al dominicano? Jamás, jamás. ¿Seguro? Jamás, nunca escuché eso en mi vida. Fui a conciertos de grandes grupos de música donde decían, con miles y miles de haitianos ahí, que decían, queremos mandar solidaridad a nuestros hermanos que están en la República Dominicana, que están pasando humillación, que los militares lo están persiguiendo para deportarlos. A nadie le gusta la humillación. Pero odio jamás, jamás, jamás. ¿Hay resentimiento del haitiano hacia el dominicano? Hay conciencia de que el haitiano aquí está tragando un cable, que la situación no es fácil. Pero yo, como norteamericano, tampoco jamás sentí que a mí me iban a discriminar, a pesar de que el gobierno mío... No, a ti ni a ningún norteamericano nunca. Porque la soga siempre se rompe por lo más débil. En este caso, lo más débil es el dominicano, nunca el gringo. Antes de los secuestros de la pandilla, que es otro temazo, había muchos dominicanos allá trabajando en construcción. 2 dominicanos fueron secuestrados en febrero cuando yo estaba allá. Bueno, todo el mundo se movilizó para liberar a esos dominicanos. Eso dolía a la nación haitiana, que tenían 2 productores de cine dominicanos y gracias a Dios pudieron volver a su patria. Tú estás revelando que en Haití el pueblo sintió indignación
consternación porque se secuestraran a dos técnicos cinematográficos dominicanos. Claro, ellos simpatizaban 100% con ellos y con los secuestrados haitianos también, porque había un dirigente estudiantil, Tiné, que estaba con ellos, que era como su guía para llevar a cabo ese film. Pero cada vez que un haitiano se preocupa por el haitiano que está en República Dominicana y que ellos entienden que están siendo maltratados por los militares dominicanos, ¿quién en Haití le hace el siguiente razonamiento a ellos? Miren, mis hijos, yo creo que ustedes no deberían verlo así. Porque si esos haitianos no están en su país y están en República Dominicana, es por lo siguiente. Es porque por más que ellos se quejen de República Dominicana, allá se sienten mejor. Si no, no hubiesen emigrado. Si no, simplemente estuviesen aquí. ¿Y a qué nos lleva esa reflexión? A que antes de, digamos, criticar las condiciones en las que están ellos aquí, tenemos que decir, no, ven acá, pero ¿por qué se fue? Se fue porque aquí está peor. Entonces, la crítica inicial no tiene que ser a República Dominicana, sino a las autoridades de su propio país, sino a los ricos de su país, de acuerdo, que no han hecho absolutamente nada por ellos. Estamos de acuerdo con eso, y yo agrego el componente internacional, el imperialismo, que fue colonialismo directo, hoy en día es neocolonialismo. Es un colonialismo un poco más difícil de ver. O sea, al pueblo dominicano le favorece que haya en Haití igualdad y justicia, sueldos dignos, para que el haitiano no tiene que emigrar, porque el haitiano muy difícil llegar a Miami, muy difícil llegar a México, aunque hay una gran comunidad haitiana hoy en día en Brasil, en Chile, a partir del terremoto de 2010. Lo que más le conviene al pueblo dominicano es que haya justicia e igualdad en Haití para que esos haitianos no tienen que salir fugitivos de su propio país. Por último, hablaste de las pandillas. ¿Qué ha cambiado en Haití con la, digamos, con la llegada de la Confederación del G9 y otras pandillas o bandas que no necesariamente estén trabajando en armonía con ese G9 de barbecue? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿cómo ha cambiado el clima político y social en Haití? Porque siento incluso que Barbecue, siento como que quiere ser candidato presidencial de ese país. Él tiene muchas ruedas de prensa, se viste como sí, un gran político. Sí, no, él ha cambiado. Él no se vestía así antes. Él cambió la vestimenta. Y él tiene muchos seguidores. Hay varios donde él va. Él es el que manda ahí. Él es el comandante. Entonces, hay que profundizar ahí muchísimo. Lo que te puedo decir a nivel de Puerto Príncipe, Coadibuque, hay una guerra, una disputa territorial entre esta banda y esta ganga. Tú mencionaste GNF, la Confederación de Nueve Pandillas. Ellos tienen un control, bloquearon la gasolina ese último mes. Pero ¿quién fue que más sufrió? El pueblo, porque si tú no puedes ni tomar la guagua, no tienes cómo conseguir comida, eres tú que sufre. Cherizier, Genève dijeron que eso fue para castigar a la oligarquía en las montañas. Pero la oligarquía tiene su gasolina, ellos no tienen problema. No estoy convencido 100% en Auris que Jimmy Cherizier tiene otra mentalidad, otra ideología. Pero hay que esperar a ver. Pero mira, ese tema de la gasolina propició, y no sé si estás enterado, Bill Clinton tenía unas clínicas en Haití que se quedaron sin combustible. ¿Sabes? La fundación que él maneja, unos niños, etc. Y orquestó desde República Dominicana toda una logística para llevar combustible a Haití. Pero en ese proceso quemaron un conductor haitiano que inmediatamente pasó la frontera de Dominicana con Haití, le secuestraron el camión y el conductor lamentablemente sufrió ese destino. ¿Sabes tú qué pandilla hizo eso, en caso de que tengas conocimiento del hecho? Bueno, están los Kazán de Mauzo, que en tu idioma sería 400 manganzones, ¿verdad? ¿Mauzo es manganzones? Sí. ¿Mauzo significa manganzones? Sí, es como una, pero, espérate, es una palabra. Espérate, o sea, El líder del G9 se apoda Barbecue y su competencia se apodan los manganzones. ¿Cuál es el criterio para elegir esos nombres? Porque no me da pandilla por ninguna parte. Bueno, Barbecue era de muchos Jimmys en su vecindario, en el del Masís. Y le Jimmys, pusieron Jimmys. Jimmy. Ajá. No, Jimmy no. Ajá. Jimmy.
un nombre muy común en Haití es Jimmy. Okay. Había tres o cuatro Jimmys en su vecindario, en el del Macés. Entonces, en el vecindario, su mamá vendía chimis. Los chimis de ustedes, una hamburguesa haitiana, se vendía barbecue, pollo de a la barbacoa, barbecue. Ahí, de ahí saca el nombre. Ahora, como tiene la reputación de violencia y todo, ellos asocian barbecue con quemar gente vivo y eso. Pero de ahí es que viene, bueno, eso de 400 manganzones. No, bueno, sabes. Yo no soy de esas bandillas, ¿cómo yo voy a saber? Yo no tomé esa decisión. Pero ahora mismo, quienes están atrapados en esa dinámica son las familias haitianas. Hay vecindarios donde tú no puedes ir. Si no te puedes transportar a tu trabajo, porque ellos tienen bloqueadas carreteras, calles, eso está perjudicando a la población entera. Dani, esperamos tenerte de vuelta en nuestro país para hacer ya análisis sobre temas, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, lo que puedo ver como una desintegración social. Da la impresión de que Estados Unidos está más desunido que nunca. Pero vamos a, no sé si vuelves pronto, vamos a tocar esa tecla un poco más adelante. Tienes las puertas abiertas acá en Impolíticamente Correcto en República Dominicana. Gracias por compartir toda tu experticia en el tema haitiano. Esperamos que esto a la gente le sirva de mucha ayuda aquí a nivel local. Un honor, gracias por la invitación. Suerte.